noticias, como las dijimos, por Zapping, en nuestras distintas plataformas, informándolos todo el día. Y vamos a continuar desde el Congreso. Así es. Vamos de inmediato porque la Cámara de Diputados rechazó con amplia mayoría esta moción de censura que se había presentado contra la mesa, que es presidida por la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Se le cuestionaba por los dichos del presidente del Partido Comunista sobre Venezuela. Roberto Carrasco nos cuenta qué es lo que pasó el día de hoy, Roberto. Hola, Roberto. Hola, Patricia, Humberto, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Una jornada bastante tensa, la verdad. Hay muchos dimes y diretes que vamos a pasar a revisar más adelante, porque, claro, ha generado mucha polémica esta presentación de censura que hizo el diputado independiente Johannes Kaiser, que también contó con la firma de la jefa de bancada del Partido Social Cristiano. Y es ahí entonces donde hoy por la mañana finalmente se votó, después de un debate bastante áspero al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en definitiva el resultado fue categórico. 81 votos en contra de esta censura, 38 a favor y 17 abstenciones. Hay parte de la centroderecha que votó en contra de esta censura. Es más, incluso la diputada María Luisa Cordero hizo uso de la intervención respectiva y habló en la sala comentando que ella estaba en contra de esta censura porque dijo que encontraba muy buena persona a Carol Cariola, y no solamente eso, sino que dijo que Cariola había sido una de las primeras en condenar la situación que ha ocurrido en Venezuela, que a raíz de esto se presenta entonces esta moción de censura por parte del diputado Johannes Kaiser, debido a que él comentaba que Carol Cariola pertenece al Partido Comunista y este partido, el PC, no ha sido categórico y de hecho ha defendido las elecciones que se produjeron hace solamente algunas semanas y que dieron como ganador a Nicolás Maduro nuevamente, algo que ha generado muchas críticas obviamente transversales en todo el Parlamento. Bueno, vamos a escuchar precisamente declaraciones, porque yo les comentaba, hubo discusiones en primera instancia cuando se intentaba hacer un punto de prensa por parte del Partido Demócratas. Es ahí donde llega Johannes Kaiser y le dicen que es una política payasa. Le comentaron realizar este tipo de situaciones y de votaciones, perder tiempo, como comentaban los propios parlamentarios, en vez de ver, por ejemplo, algunos temas y proyectos en materia de seguridad y de contingencia, de urgencia, que está requiriendo la gente. Bueno, escuchemos a continuación qué fue lo que ocurrió. Hoy hemos sido testigos nuevamente del ridículo que podemos hacer desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, donde nos tienen durante media hora escuchando falacias y además votando una censura que no corresponde. Por lo tanto, el llamado aquí es principalmente a ese diputado que presentó esta censura sin ningún argumento válido para ejercerla, que por favor termine con el payaseo. Así que, diputado Kaiser, como está aquí con su votación, le pido que corte con el payaseo al que nos expone a todos. La decencia tiene, mire. La decencia, no, no, la decencia, Kaiser, la decencia, no te puede gustar. No, no, mire, yo le voy a decir una cosa, yo a usted no lo trataría de payaso, y no estoy para este escándalo, tranquilícese. Tranquilícese, tómese un armonil. Gracias. Ya, no, sino están muy tranquilos por lo visto. Y en este Congreso, el día de hoy, lo que se impuso fue la cobardía ante el Partido Comunista, como se ha hecho durante mucho tiempo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque le tienen miedo. Quien payasea es quien dice estar a favor de los venezolanos y de Venezuela, y cuando se trata de votar, vota en contra de ellos. Payasea el que dice que está a favor de la democracia y cuando se trata de votar, vota por el Partido Comunista que no cree en la democracia. Bueno, y no fue el único careo que hubo entre Johannes Kaiser con parlamentarios de tanto de la oposición como del oficialismo, sino que también, terminado su punto de prensa, desde el Partido Socialista le dijeron que tiene que condenar la dictadura de Augusto Pinochet, y él responde, Johannes Kaiser, que ojalá existiera un Pinochet en Venezuela. Esas fueron las declaraciones. Entonces, y este cruce de palabras, dime si diretes, que tuvo un momento bastante álgido durante esta mañana acá en el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar también otras declaraciones. Por ejemplo, vamos a tener las palabras de Francisco Undurraga, quien es diputado de Evópoli y que estuvo en contra de esta censura, también de la propia mesa de la Cámara, comandada por Carol Cariola, también
también su primer vicepresidente, hablamos de Gaspar Rivas, y también el segundo vicepresidente, Eric Haedo. Escuchemos a continuación declaraciones. Hoy día la muestra que ha dado la Cámara de Diputados es de madurez, de una cierta consistencia, de entender que aquí lo que se reclama es una conducta, son hechos y no pensamientos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado y valoramos muchísimo aquellos sectores de oposición que han sido capaces de distinguir lo que es la instrumentalización de nuestro reglamento para hacer estos pequeños puntos políticos y que además es una estrategia de visibilización del roba pantallas, del quita pantallas, que naturalmente no tiene relevancia en argumentos, que inventa estos verdaderos circos. Nosotros hacemos un llamado a terminar con el payaseo en la Cámara de Diputados y particularmente a los diputados que suscribieron esta moción. A mí me parece que no es la forma de hacer política. A mí me parece que nosotros tenemos que censurar, que es una atribución que tenemos, en la medida que las faltas que se cometan no sean en la posición política en que yo estoy. Un sector de la oposición se está acostumbrando, y había que ponerle término a aquello, a que cada vez que a ellos se les ocurre algo, nos comuniquen a nosotros esa ocurrencia. Ha pasado en reiteradas ocasiones en términos de acusaciones constitucionales y nosotros creemos que llegó el momento de hacer buena política. Hoy lo que primó fue la justicia. Y es una justicia que nos parece que además es coherente con el rol que la Cámara de Diputados y Diputadas debe llevar adelante. Cumplir su reglamento como corresponde, cumplir las reglas como corresponde. Es parte de la tarea que las y los ciudadanos de nuestro país esperan de nosotros y nosotras. Estamos sin lugar a dudas contentos y contentas de que esta censura, que nos parecía injustificada, que nos parecía injusta, haya sido rechazada por tan amplia mayoría. Estamos en una Cámara que todavía tiene condiciones y esperanzas de poder seguir desarrollándose, en un ambiente donde tenemos diferencia, y en eso no hay ninguna duda de que tenemos diferencia, pero que somos capaces de tolerarnos, de respetarnos en esa diversidad y en esa diferencia. Bueno, esta es la primera presentación de una censura respecto a actos no directos de la mesa de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que también generaba bastante polémica en la previa. Así que nos vamos a mantener muy atentos a lo que pueda ocurrir durante los próximos días, porque se vienen votaciones de proyectos también muy relevantes, pero hasta el momento entonces se mantiene la mesa de la Cámara tal cual está compuesta, con Carlos Cariola, con Gaspar Rivas y también con Erika Edo. Sí, y ahí se aprecia el cuestionamiento transversal que se hace respecto a la pérdida de tiempo que puede implicar esto. Ojo que no solamente ha ocurrido con esta mesa, sino que estoy recordando ahí con Diego Paulsen, que era de Renovación Nacional, otro color político. Fueron tres con Diego Paulsen. Exacto, ninguna de esas avanzó, claro. Pero se perdió el tiempo igual, en que se podría haber estado legislando para ver esa moción de censura. Gracias, Roberto, por esta información. Buenas tardes. Vamos al Congreso porque hay reacciones luego que se rechazara la idea de censurar a la mesa de la Cámara de Diputados. La idea no prosperó, incluso hubo rechazo desde la derecha, la idea de bajar del cargo a la parlamentaria comunista Carol Cariola. Escuchemos a esta hora a la diputada Erika Olivera. Expone a todos. Gracias. Roberto, ¿estás ahí? Roberto Carrasco. Ahí teníamos, sí, declaraciones del Partido Demócrata, también de Amarillos. Decía la diputada Olivera algo, hay una discusión. A ver, nos vamos a acercar. Hay una discusión entre Kaiser y Jonet. ¿Y saben por qué no están tranquilos? Le voy a decir por qué no están tranquilos. Porque a la hora de los que hubo, cuando estuvieron llamados a efectivamente defender la democracia, no lo hicieron. Porque en el momento, a ver, me van a disculpar, pero aquí creo que el punto es mío. El punto es el siguiente. La diputada Cariola ha votado con el Partido Comunista todas y cada una de las iniciativas respecto de Venezuela. Todas y cada una. La diputada Cariola es militante disciplinada del Partido Comunista y el Partido Comunista no es un partido disciplinado de gobierno. Es un partido que tiene relaciones con Venezuela, que tiene dependencia con Venezuela. Y en este Congreso, el día de hoy, lo que se impuso fue la cobardía ante el Partido Comunista, como se ha hecho durante mucho tiempo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque le tienen miedo. Porque le tienen miedo a un partido que ha sido capaz de organizar un golpe de Estado en este país. Porque le tienen miedo a un partido que organizó y mandó a entrenarse a los activistas que andan cometiendo actos terroristas en el sur de nuestro país. La FARC y los nexos entre el Partido Comunista y la FARC están en la prensa. Los correos electrónicos están ahí. Y ahora aparece
esta gente diciendo no, el Partido Comunista es perfectamente democrático. El Partido Comunista ha respaldado a Maduro en el caso Ojeda, ha respaldado a Maduro cuando nos sacaron nuestro personal diplomático de Caracas. El Partido Comunista, usted no es miembro del Partido Comunista porque sí, no llega a grandes a posiciones de poder en el Partido Comunista porque sí. Usted llega a posiciones de poder en el Partido Comunista porque usted es militante disciplinado. Y el Partido Comunista ha tomado decisiones contra este propio gobierno de manera sistemática, ha respaldado a otro gobierno en el conflicto de intereses con Chile. Y aquí está la votación. Muchas de las personas que están aquí votando en contra de que se cambiara la estructura de la mesa han llamado a que renuncien ministros comunistas. Entonces, ¿dónde está la consecuencia? ¿Y por qué? ¿Y por qué pidieron la renuncia de los ministros comunistas? Bueno, por el tema venezolano. Por el tema de la dependencia del Partido Comunista y la cercanía del Partido Comunista con el régimen, con el narco régimen venezolano. Entonces, aquí ahora empiezan a hablar de payaseo. Yo le voy a decir una cosa. Quien payasea es quien dice estar a favor de los venezolanos y de Venezuela, y cuando se trata de votar, vota en contra de ellos. Payasea el que dice que está a favor de la democracia, y cuando se trata de votar, vota por el Partido Comunista que no cree en la democracia. Ellos payasean, no yo. Y todo lo que yo dije ahí adentro está cubierto por notas de prensa, informes de prensa. No hay nada nuevo, damas y caballeros, nada nuevo. Lo que pasa es que yo lo resumí. Y ni siquiera quisieron escuchar. Y no quisieron escuchar porque escuchar quizás los habría obligado a votar distinto. Los habría obligado a votar de acuerdo con los intereses de Chile y no con sus miedos, no con sus temores, no con sus egoísmos particulares. Han votado a favor de un partido que ha guardado silencio ante los insultos más espantosos que ha recibido nuestro presidente de la República, que no es mi presidente de la República porque yo no lo voté. El Partido Comunista ha guardado silencio. Ha guardado un silencio vergonzante. Y aquí vienen y dicen que están defendiendo la democracia. No han defendido la democracia. Lo que han defendido es a un partido que a nivel internacional está reputado por ser un tentáculo del gobierno de Caracas. Y va a seguir dirigiendo la mesa, siendo un tentáculo del gobierno de Caracas. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Alberto, no sé si me escuchas, quisiera preguntarte cuál fue la discusión que tuvo ahí Johannes Kaiser, con quién y por qué, antes de empezar el punto de prensa. Venezuela habría estado feliz de tener uno. Está haciendo lo mismo que Maduro. Está haciendo lo mismo que Maduro, perseguir a las personas por la idea. Solo esperamos que haya un poco de madurez. Agradecemos la madurez. Teníamos parte de la discusión que se siguen produciendo acá en el hall de la Cámara de Diputadas y Diputados. La primera discusión se generó entre demócratas y amarillos que estaban entregando su parecer respecto a lo que ocurrió con la censura. Decían que es un payaseo, que hay que legislar en materia de seguridad y dejar este tipo de cosas para otros momentos, que hay urgencias por las cuales debe trabajar el Congreso y no este tipo de votaciones. Bueno, ahí cuando dice la diputada Olivera que es un payaseo, el diputado Kaiser le dice que no es un payaseo, la encara, dice que está defendiendo la dictadura de Venezuela y le dice literalmente que se vaya a tomar un almolín. Dice, diputado Olivera, vaya a tomarse un almolín, y la diputada Olivera le responde que es un machista. Eso fue lo que ocurrió. Estuvo también el diputado Joanet ahí entre medio, tratando de calmar un poco los ánimos. Posteriormente, lo que revisábamos ahora en vivo también con los diputados socialistas que encaraban al diputado Kaiser por defender la dictadura de Augusto Pinochet, y en este sentido entonces también hubo un careo entre los parlamentarios del Partido Socialista con el diputado Kaiser. Ahora siguen hablando los parlamentarios, está la diputada Camila Musante, quien es parte de la bancada del PPD respecto también a la situación del abogado Hermosilla, que ha tomado una decisión judicial también, ha presentado un recurso. Se espera además que próximamente el ministro Cordero pueda hablar respecto a esto que ha presentado la defensa del abogado Hermosilla precisamente. Se espera que a eso de las 11:15
el ministro Cordero de Justicia pueda hablar para referirse al amparo que ha presentado entonces la defensa de Hermosilla, María. Sí, qué bueno, Roberto, que nos pudiste explicar qué era lo que había sucedido, porque nos quedamos con la duda. Justamente tomamos el contacto contigo cuando estaba terminando de hablar la diputada Olivera y se estaba subiendo al podio el diputado Johannes Kaiser y hubo este cruce que nosotros desde acá no alcanzamos a escuchar, pero ahí tú ya nos explicabas qué era lo que había pasado. Hubo ahí un cruce de opiniones, también bastante tensión es lo que se observó en estos últimos minutos ahí en el Congreso por la votación de censura a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Recordemos que esta iniciativa de votación de censura en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola, del Partido Comunista, se da precisamente por los dichos de Lautaro Carmona, el timonel del Partido Comunista, quien señaló que lo de Venezuela no era una dictadura. Esto después de que el mismo presidente Gabriel Boric había dicho que efectivamente lo que ocurre allí en Venezuela es una dictadura. Entonces aquí también hay diferencias de opinión, y esto además después de que las mismas ministras y ministros de gobierno de el presidente Gabriel Boric, que son del Partido Comunista, se desmarcaran también de los dichos de Lautaro Carmona. Estamos hablando de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, también del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Entonces aquí vemos ciertas discrepancias, ciertas diferencias de opinión, principalmente en la derecha, a la hora de hacerse esta votación de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en simple, en sencillo, era para ver si la diputada Carol Cariola seguía o no en su cargo, y esto por los dichos del timonel de su partido. Así se entiende bien esta situación y por eso se entiende entonces este cruce y este desacuerdo entre la diputada Erika Olivera y también el diputado Johannes Kaiser, que tuvieron acá este cruce, donde al final, Roberto, cuando el diputado Johannes Kaiser se va, también hay otra persona que no alcancé a ver bien quién era, que lo increpó. Sí, lo increparon desde el Partido Socialista, desde la bancada. Estaba el diputado Melo, quien es jefe de bancada del PS, estaba la diputada Chicardini, el diputado Manucheri y el diputado Naranjo, quienes estaban también haciendo la fila acá para poder generar un punto de prensa. Y es ahí en donde entonces ellos le enrostran que Kaiser defiende la dictadura de Pinochet, y Kaiser se genera molestia, dice: ojalá hubiese habido un Pinochet en Venezuela, dice él, y ahí entonces en donde comienzan a generarse palabras y declaraciones cruzadas entre la bancada del Partido Socialista y Johannes Kaiser. Eso fue lo que ocurrió cuando terminó el punto de prensa de este último. Perfecto, Roberto. Ahí captamos justamente todo este momento, todo este tenso cruce que se ha dado ahí en el Congreso. Muchas gracias, que estés muy bien, que tengas buen día. Con esto nosotros